Muy buenos días, bienvenidos a un webinar más, más, perdón, que Coparmex, Zona Metropolitana de León, les trae para ustedes eh, este día. Y para nosotros es un placer nuevamente tener este, conectado a Sergio Fragoso, quien nos trae un tema por demás interesante. Eh, vamos a hablar el día de hoy sobre el reclutamiento 5.0, o sea, la atracción de talento en la era digital. Y la verdad es que eh, tenemos muy buena audiencia el día de hoy. Les agradezco muchísimo el que poco a poco estemos llenando la sala de Zoom. Les comparto que si en determinado momento la sala de Zoom eh, se encuentra llena, lo estamos transmitiendo también en vivo en nuestras redes sociales, eh, específicamente en nuestro canal de YouTube. Entonces les voy a poner el, eh, la liga aquí en el chat para que ustedes si tienen algún compañero que lamentablemente no pudo estar adentro, ahí lo puede ver eh, en vivo y sobre todo para después la, que la puedan ustedes ver eh, más adelante. Voy a permitirme leer un poco de la semblanza curricular de Sergio, que ya está aquí muy conectado. Eh, él es Sergio Fragoso Mendoza, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Capital Humano por la Universidad Anáhuac y una maestría en Educación por la Universidad Europea de Monterrey, el Instituto Europeo de Posgrado en España. Tiene experiencia en consultoría, asesoría, capacitación y también es conferencista dentro de los sectores industrial, de servicios, de recursos humanos y comercial. Y también es director de SFM, la empresa de consultoría que eh, está a cargo de, de Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y adelante. Creo que tienes cerrado tu micro. Este, no te escuchamos. Ok, ahí sí. estamos. Muy bien, pues te agradezco mucho aquí Coparmex de León. Jorge, pues vamos a empezar efectivamente y pues vamos a ver el tema que es eh, atracción de talento 5.0, ¿no? Vamos a ver todo lo que implica, vamos a ver todos sus componentes, cuáles son aquellas técnicas. Claro, en esta hora pues voy a tratar de darles un, una semblanza muy general porque pues hay temas muy específicos, ¿no? Pero lo importante es que conozcan un poquito el impacto que ha tenido pues hoy en lo que estamos viviendo eh, esta modalidad, ¿no? Previamente, bueno, pues, ¿qué es la atracción 5.0? Pues, es, es atraer a través de estrategias digitales, a través de medios que tenemos hoy en Internet y a través de un branding de marca poder atraer talento a la empresa. El reclutamiento hoy, en estos días, se ha, ha, ha tenido una evolución, un cambio fuertemente. Y yo, pues, ya todos estamos conectados de alguna forma dentro eh, de, de lo que es la era digital, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo un poquito la semblanza. Hemos pasado, pues, a al 5.0, ¿por qué se llama 5.0? Pues porque ya vamos en este camino, en el que ya pasamos de papel, ya pasamos del internet, de las redes sociales, hoy pasamos al 5.0, pues que ya engloba pues, todo el tema digital, todo el tema de redes sociales, todo el tema de inteligencia artificial, y todo el tema de branding de marca. Entonces ya, eh, pues, en, lo, en las, las posiciones, en los perfiles que tenemos, pues ya como todos estamos conectados de alguna forma, como les planteo, en, en, en alguna red social, en, una, en alguna plataforma, pues también el reclutamiento ha cambiado, ¿no? Y también los perfiles también han cambiado. Eso nos obliga a que estemos un poquito más este, ilustrados sobre este cambio que se está dando, ¿no? Más en este tema de, de atracción de talento. Por eso 5.0 pues viene a implicar pues toda una revolución en este punto, ¿no? Ahora, aquí las competencias en el ámbito de trabajo también han, han, han tenido un cambio fuertemente, ¿no? Hoy tenemos que tener competencias digitales en algunas posiciones y también las competencias blandas y las competencias duras, que son las competencias técnicas y las competencias cognitivas o conductuales. Entonces... Todo es, este tema también de los perfiles de puesto y, y de las competencias que se requieren para ciertas posiciones, pues también ha tenido una evolución. ¿Y eso en, en qué nos obliga? Pues en que tenemos que hacer una búsqueda más específica, más detallada y más especializada, donde pues, la atracción de talento 5.0 pues, va a ser una, una herramienta muy importante, ¿no? Y bueno, derivado también de esto que bueno, los recursos humanos y los perfiles han cambiado, también... El contexto de, de la industria también, a 4.0, ahorita estamos también en el tema de inteligencia artificial, big data, este, todo el tema de, de automatización y eso también pues, viene acompañado que también en los próximos años pues, se va a ir modificando más la estructura, ¿no? tanto de la atracción de talento como de los perfiles. Y por eso es importante que ahorita en este máster pues, podamos eh, conocer cuáles son las tendencias, cuáles son los caminos, cuáles son las herramientas que hoy ya se utilizan dentro de ese tema de atracción 5.0, ¿no? Y bueno, aquí el COVID, ustedes saben que pues, nos empezó a acelerar mucho el tema de, 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 de lo presencial a lo digital, y pues ahorita ya todos estamos interconectados de alguna forma en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, entonces, pues sí vino a acelerar más, ya venía eh, gestándose todo el tema digital en varios ámbitos de la vida, pero también ya en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ahorita, pues si el COVID no nos cambió, pues la inteligencia artificial y los medios digitales están cambiando nuestro estilo de vida, de trabajar, de reclutar y de seleccionar. Entonces, tenemos que conocer que este punto de partida, pues se ha acelerado en los últimos años y que va a venir con más cambios en los próximos, ¿no? Y bueno, ya un poquito dentro del enfoque, en la actualidad, pues eh, todos tenemos de alguna forma un dispositivo móvil, ¿no? Una red social. Estamos conectados en el computador. Se ha hecho un promedio que el mexicano tiene ocho a nueve horas diarias conectadas, pues en, en, el, en el tema digital, ¿no? Y esto, pues, nos hace, dentro del reclutamiento y la atracción de talento, pues, nos obliga, ¿no?, a buscar esos medios para poder llevar a cabo este proceso, porque ya hay, como les planteé en un inicio, se ha evolucionado mucho en el tema de, de, de reclutamiento hacia la empresa, ¿no? Y de alguna forma, pues, estos accesos virtuales, estas plataformas pues, nos permiten llegar más rápido, de forma masiva, ¿no? A los candidatos, ¿no? Ahora el perfil del reclutador, hoy el, el reclutador aparte de saber de la psicometría, a saber de entrevistas, etcétera, también debe de tener competencias digitales, debe de conocer cuáles son aquellos medios, aquellas plataformas, aquellos canales online donde puede hacer un reclutamiento derivado de los perfiles que tenga la empresa y para poder hacer campañas, para poder hacer entrevistas online, para poder hacer psicometría eh, a distancia, etcétera. Entonces el reclutador hoy oh, pues, debe tener un amplio conocimiento, un dominio, si no excelente, pues sí si de alguna forma pues que pueda tener cuáles son las técnicas que se utilizan, sobre todo en este medio digital. ¿no? Por eso es importante que ahorita dentro de todo este máster poderles ilustrar, no decirles oye pues son los caminos que podemos tener, porque hoy ya es una tendencia que se está llevando a cabo en el tema de atracción de talento, ¿no? Entonces, el reclutador está obligado a empezarse a, a, a capacitar mucho en este tema, ¿no? Y, bueno, ya un poquito avanzando en, en el punto de la atracción 5.0, bueno, pues, las redes sociales, los equipos móviles, las plataformas y las aplicaciones, estas son los, los medios digitales en los cuales eh, los candidatos pueden postular y podemos postular nuestras posiciones, nuestras vacantes, para poder llegar, pues, a un, a un ámbito de, de cobertura más amplio, ¿no? Sobre todo que ahorita, bueno, pues, aquí en Querétaro, en toda la zona industrial, están llegando muchas empresas internacionales por el tema de geolocalización derivado de la pandemia y se va a empezar a, a tener una tendencia mayor de buscar candidatos en otras zonas, en otros estados, pues, para que puedan desarrollar aquí en el ámbito de trabajo, ¿no? Y esto, pues, lo vamos a hacer a través de la atracción digital, ¿no? Que eso nos va a ayudar mucho a que podamos hacerlo en tiempo real, con un mayor impacto y con una mayor cobertura, ¿no? Y bueno, e estas herramientas digitales pues tienen ventajas y beneficios, tanto para el reclutador como para la empresa, porque tenemos un ahorro en tiempo, en costos de operación, podemos segmentarlo por nivel, por puesto, por, por perfil y por competencias nos permite hacer reclutamientos masivos, masivos, y nos permite obtener mayores candidatos, que es lo que siempre se hace en un proceso de selección, pues para buscar y evaluar cuál es el más idóneo, ¿no? Entonces, tanto el 4.0 como las 5, que son las redes sociales, ambos ya están caminando a la par para poder llevar a cabo, pues, este esquema, ¿no? Y aquí ya puntualmente para poderlo establecer como área de reclutamiento, o atracción de talento, pues tenemos que verlo en dos puntos, ¿no? Como procesos que nos va a generar rentabilidad, utilidad, productividad, volumen y calidad de candidatos, que es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Buscar la calidad más que la cantidad, pero también va a implicar una estrategia de imagen, de que tengamos un, una página de Internet, que tengamos una landing page, que tengamos un sitio web, una aplicación, donde podamos posicionar la marca. Porque hoy ustedes saben que pues, las marcas en las redes sociales tienen mucho impacto y hoy las empresas van a empezar a tener que trabajar mucho en construir una identificación de marca como reclutadores, como empresa. Y esto va a, ser, va a servir bastante porque si yo tengo una mala reputación como empresa en el tema de reclutamiento, en el tema de un mal clima laboral, etcétera, que tiene una mala imagen la compañía, me va a impactar mucho. Entonces, por mucha estrategia que yo haga como procesos, si yo tengo un branding de marca que está totalmente con una mala reputación en redes sociales o en las plataformas, pues la gente no se va a postular, entonces sí quiero marcar mucho en, en la importancia que tiene, que lo veamos como un proceso claro, pero también como una estrategia de posicionar a la empresa con una buena, una imagen, ¿no?, corporativa. Ahorita vamos a ver ese tema porque es parte de, de lo que es la pasión de talento 5.0, que se llama el employer branding, que es generar una buena reputación en la empresa de, nuestra, de nuestras actividades, de nuestra misión, visión y valores, para que los candidatos, cuando vean la, las las vacantes se postulen o para que yo tenga mayor tráfico, pues en mis plataformas digitales, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver ahorita ya de manera muy puntual? Vamos a ver lo que es el recruiting recruitment, que es la parte que vamos eh, de redes sociales. Vamos a ver el reclutamiento móvil, vamos a ver lo que son los networking en línea, vamos a ver todo el tema de inteligencia artificial que va muy acompañado de las plataformas, por ejemplo, de LinkedIn el small data el el Employer que usted les acabo de hacer mención, las videollamadas y las ferias digitales de reclutamiento. Son estos medios que ahorita están teniendo mucha tendencia, que están teniendo mucho impacto en el tema de atracción digital y derivado que ya hay muchas posiciones que son muy especializadas por las competencias que se van requiriendo en el mercado y el industria 4.0, pues nos obliga a buscar candidatos en estas plataformas, en estos medios. Para poder, obviamente, hacer nuestro proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Entonces, pues ahorita las vamos a ver cada una. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, ¿no? Que estas partes, dentro del eh, reclutamiento 4.0 y 5.0, pues, les comentaba, pues van un poquito acompañados, ¿no? En las redes sociales, pues nos ayudan a captar talento, nos ayudan a segmentar perfiles. Eso se llama el Input Recruitment. Entonces, dentro de este enfoque, pues tenemos las principales redes, ¿no? El Facebook, el, la plataforma de LinkedIn el tema de Instagram, hoy el WhatsApp, que ya el WhatsApp de negocios también forma parte de un reclutamiento en ese tema digital, y el lo que es el Twitter, y ahorita ya está entrando un poquito el tema del TikTok, ¿no? Entonces, estas plataformas pues, nos permiten de, de alguna manera tener mayor cobertura, perfilar candidatos, generalmente se manejan para puestos administrativos, operativos o mandos medios, cada uno tiene su perfil de y, y sus reglas de... De poder candidatear y postular vacantes, tenemos que conocerlas con mayor amplitud y que, bueno, nos permiten tener un volumen y una, obviamente, una vista, un impacto un poquito mayor, pues porque, como les comentaba, sobre todo las nuevas generaciones que todavía están en, estamos en redes sociales, pues ahí podemos ir postulando nuestras posiciones, ¿no? Dentro de esto, eh, ¿cuál es la idea de, de poder crear aquí una. No. De redes sociales? Pues nos permite, por ejemplo, aquí en este punto. Eh, atraer talento, crear mayor visita a nuestra empresa, a, nuestra, a nuestro sitio web, tener candidatos, eh, obviamente, más calificados, y de allí, pues, hacer todo el proceso que nos corresponda, pues, para poderlos hacer nuestros empleados. Y una vez que las personas ya están dentro de nuestra compañía, pues, poder enamorarlos y que sean nuestros promotores de marca. Hoy la tendencia es que la gente que está trabajando en mi empresa, y lo vamos a ver dentro del tema de Employer Branding, es que los empleados se sientan orgullosos de la compañía porque van a publicar en sus redes sociales, van a publicar en sus medios digitales y eso va a hacer que las empresas nos conozcan como una empresa eh, excelente para trabajar y que nos queden, obviamente, pues una, un embajador de marca de nuestros colaboradores, ¿no? Y hoy eso va a ser la tendencia en los próximos años, ¿no? Entonces las redes sociales que hoy eh, tienen un alto impacto, sobre todo pues en las nuevas generaciones, eh, podemos lograr mucho el, el captar talento, obviamente con sus distintivos de marca, con su imagen corporativa, y esto pues nos va a ayudar mucho a tener una opción de primera mano, ¿no? La segunda son los networkings en línea, hoy se trabaja a través de, bueno, ya saben que la pandemia pues nos obligó un poquito al encierro y bueno, pues tenemos que reclutar hoy ya hay ferias que a través de networkings, a través de redes se hacen de, de Presentaciones como ahorita, la que estamos haciendo un máster, y en ese momento se conectan todos los candidatos para una posición. Y obviamente, a través de esta feria, esta feria webinar, o a través de un masterclass como ahorita, pues empezamos a segmentar por, por perfiles nuestros puestos. Entonces, a través de este networking, donde obviamente tenemos un mayor volumen de candidatos, yo postulo mi, mi vacante, explico cuál es la posición, y en ese momento, los candidatos, sin moverse de su domicilio donde se encuentren, se empiezan a postular. Y esto me permite, pues, traer un, captar mayor, mayor número de candidatos, ¿no? A través de los networking en línea, ¿no? Y luego tenemos el famoso WhatsApp Business, que hoy ya se utiliza, pues, de manera muy fuerte, sobre todo en grupos de intercambio. Eh, a mí me toca visitar varias zonas en el Bajío, que ya cada, León tiene su grupo de WhatsApp, Querétaro, donde se intercambian posiciones, se publica, y se hacen intercambios de cartera, etcétera, ¿no? Entonces ya fue parte también el WhatsApp, porque, pues, la mayoría tenemos WhatsApp en nuestro celular, y pues podemos revisar las posiciones, postularnos, los candidatos también pueden acceder a publicar sus currículums. Y eso nos permite en tiempo real, pues, poder captar rápidamente tanto currícula, base de datos o hacer intercambio de cartera, ¿no? Y yo creo que es muy común este tema de WhatsApp, ¿no? No nos cuesta, es algo muy accesible, nada más hay que formar un grupo o acceder al grupo para poder llevar a cabo esta actividad, ¿no? Y luego tenemos la famosa plataforma de likening que forma parte de las redes sociales, pero ya es una plataforma que está trabajando mucho con inteligencia artificial, donde es una plataforma que para puestos mandos medios, ejecutivos y a nivel gerencia nos puede servir mucho tanto para postular nuestra empresa como para poder buscar candidatos, es un medio que nos sirve para esas dos funciones, ¿no? Hacer branding de marca y por otra parte, pues poder eh, posicionar nuestras, nuestras vacantes, ¿no? Y a la vez captar este, candidatos que están dentro de esta red, ¿no? Entonces, esta, la, esta, esta red se ha mejorado en los últimos años. Ya empieza a trabajar con el tema de inteligencia artificial, en la cual ahorita vamos a ver ese tema. Ya nos ayuda a rastrear y, obviamente, a captar eh, candidatos sin segmentarlo como red social, sino que aquí ya la inteligencia ya hace nuestro trabajo, ¿no? Hay que configurarla y hay que programarla para poderle decir qué candidatos buscamos pero se ha mejorado bastante esta plataforma ¿no? y bueno y el tema de la inteligencia artificial que ya son programas especializados que nos ayudan tanto a publicar vacantes a buscar talentos en línea y que esta modalidad pues, ya prácticamente llegó para quedarse ya en, en el tema de atracción de talento yo les puedo decir que ya está fuertemente este trabajando dentro de, esta, de, dentro de este esquema no de, atraer, de hacernos el trabajo de que yo nada más le programe qué vacante ocupo, cuáles son las competencias, le defina bien el perfil, los algoritmos de lo que estoy buscando y ellos, ya la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar en todas las plataformas, en toda la red y nos va a empezar a postular candidatos o a decirnos cuáles son los más viables de acuerdo al perfil que estamos haciendo. Entonces, la inteligencia artificial a través del small data, que son algoritmos ya que están programados y ya están obviamente automatizados dentro de las plataformas, ellos van a buscar a los candidatos, van a promover las vacantes, nos van a poder hacer un, este, un acceso directo, vamos a poder candidatear, que es lo que buscamos siempre, y nos va a dar un volumen pues considerable del perfil que estamos buscando. Obviamente esto se, se trabaja con una programación ya muy, muy este, configurada por algoritmos y pues ya por ciertos parámetros de, de medición, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial, pues la búsqueda digital la va a hacer el algoritmo, pero sí tenemos que tener pues, bien definido con nuestros perfiles y, sobre todo, porque la inteligencia artificial trabaja con plataformas digitales. Entonces, una vez que programamos bien nuestros, nuestros candidatos o los perfiles de puesto, pues ya la inteligencia va a hacer su chamba, pero sí va a requerir mucho que esa búsqueda digital esté bien configurada, bien programada y bien automatizada para que se pueda tener un buen éxito. Eh, dentro de, este, de esta herramienta, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, pues me van a preguntar, oye, pero es que yo no sé de inteligencia artificial, o sea, no, no sé programar. Bueno, ya hay plataformas que configuran los perfiles de puesto y que nos hacen una atracción de talento. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues eh, visitar esas plataformas. Ahorita les voy a presentar una. Eh, donde ustedes obviamente tienen allí acceso, hacen allí todo su requerimiento, hacen todo el detalle de lo que están buscando y ya propiamente la plataforma pues, va a estar configurada con lo que ustedes les suministraron de, su, de sus vacantes y ya propiamente ya eh, la inteligencia artificial pues, va a trabajar con esos parámetros, ¿no? Entonces, una vez que nosotros como reclutadores ya programemos las, las, las posiciones y las vacantes con las competencias y los perfiles que estamos buscando, pues ya propiamente la inteligencia artificial va a hacer esa, esa labor, ¿no? De candidatía, promover y atraer candidatos. Entonces ya existen plataformas. Aquí, por ejemplo, les pongo una, se llama Manatal, que ya tiene, son, son muy accesibles en costo y en, en inversión. Y, y más que un gasto, pues es una inversión de tiempo. Ustedes saben que el reclutamiento hoy, pues es complicado, porque pues nos lleva tiempo de publicar la vacante, estar revisando. Entonces ya con estas plataformas digitales integradas con inteligencia artificial, small data y big data, ya hacen la labor de poder traernos a los candidatos ya más perfilados de acuerdo a lo que estamos buscando. ¿Vale? Y Aquí va a ser muy importante que, bueno, pues pidamos un demo a, a estas plataformas para que nos empecemos a, a, a capacitar. Eh, poder, eh, son muy, muy flexibles porque ya están configuradas, ya lo único que piden son requerimientos del perfil de puesto y que pues nosotros ya lo, va, lo alimentamos y ya a partir de ese momento ya se empieza a generar todo todo el proceso que estamos haciendo, ¿no? O que, o que debemos hacer en ese tema de atracción de talento, ¿no? Entonces vean cómo se ha transformado y la inteligencia artificial pues ya llegó para quedarse. Siempre lo he comentado con otros colegas que si la pandemia no nos cambió, la inteligencia artificial nos va a cambiar nuestra forma de ser, nos va a facilitar el camino, si ¿Sí? nos va a ahorrar tiempo, sí pero al final del día nosotros vamos a tener que tener contacto humano pero el, el trabajo operativo el trabajo de talacha de hacer la publicación etcétera y de empezar a buscar ya lo va a hacer la inteligencia artificial entonces quédense tranquilos si hay plataformas aquí yo les recomiendo esta es muy accesible y pues ahí la pueden visitar para que puedan hacer allí sus sus empezar a hacer sus prácticas no y bueno la inteligencia artificial qué es lo que puede hacer también puede evaluar al candidato a distancia yo le puedo decir al candidato, oye, pues ya este, ya que le ofrecí la posición, vas a entrar a en un proceso de evaluación psicométrica, psicológica o a través de un assessment center de, sobre competencias, donde el candidato va a tener que estar concentrado en, en, la, en la aplicación sin consultar libros o consultar así eh, alguna herramienta complementaria que no sea el, el, la evaluación en línea. Entonces ya la inteligencia artificial va a estar programada por si el candidato quiere hacer trampas, quiere sacar una calculadora, etcétera pues le va a bloquear la sesión, entonces ya también la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a vigilar las evaluaciones a distancia, sobre todo cuando se trabaja con el tema de competencias, ¿no? Y esto pues va a ser bastante eh, fuerte para que nosotros podamos tener una evaluación más, más sólida, ¿no? Del candidato. ¿En qué más se trabaja mucho el tema? Ah, pues eh, partimos que, que hoy, pues si nosotros tenemos un posicionamiento, eh, empezamos a, con estas herramientas, empezamos a tener un posicionamiento. Que nos empiecen a visitar más a nuestra página, a nuestra empresa, porque hay mucha gente que a lo mejor no me conocía en otros estados o dentro de aquí, León, Guanajuato, etcétera. Y ya voy haciendo mucho, mucho ruido sobre mi empresa y los colaboradores van posteando cosas en sus redes y eso se va haciendo, ustedes saben que se va haciendo viral y eso fortalece mucho el mercado laboral porque la reputación de marca positiva que tengamos nosotros como empleadores, pues nos va a ayudar mucho a que se nos facilita el camino de que la gente se postule, que aunque no tenga vacantes yo esté recibiendo correos y eso es lo que se busca mucho en la atracción de talento 5.0, poder hacer un buen brand, un employer branding o branding employee como le quieran llamar, para poder crear una estrategia de posicionamiento de empresa y que aquí propiamente dentro de este punto la reputación de marca va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a través de las redes, a través de los portales, a través de un blog, a través del canal de YouTube, podemos hacer entrevistas de nuestros colaboradores, de las actividades que hacemos, podemos publicar pues, todo lo que hacemos en temas de actividad social, responsabilidad social, actividades deportivas y que la gente cuando vea que estamos haciendo mucha publicidad de nuestra empresa y haciendo entrevistas a, a directivos, ejecutivos, colaboradores pues esto nos va creando pues una buena imagen dentro de, de las redes sociales y las plataformas, ¿no? Que esa es la tendencia hoy. Entonces, ¿y eso por qué? Porque me va a ayudar mucho en el camino a que la gente tenga una buena percepción de mi empresa y que cuando yo postule algo o busco una vacante, la gente pues tenga mayores flujos de, de, de información, de candidatos, y esto me va a ayudar mucho a tener una buena posición para que la inteligencia artificial, si es que ya identificó que tenemos una reputación de marca, pues nos facilite el camino, ¿no? Y dentro de esta, eh, el employer branding, pues se trabaja el tema de Great Place to Work, socialmente responsable, todos los distintivos que vayamos teniendo como empresa, todas las publicaciones que hagamos en nuestras redes sociales como empresa corporativa, el portal de empleo que tengamos ahí, las posiciones bien definidas con competencias. Eh, toda la difusión que tengamos de actividades como empresa y como compañía, con, sobre todo con los colaboradores y los colaboradores que tengamos, eso va a crear lo que es el employer brand. Se ha, se ha demostrado que cuando una empresa tiene buen posicionamiento de marca, tiene menos este rechazo hacia las posiciones por parte de los candidatos. Los candidatos buscan a las empresas, es, están visitando la página, están postulando, están buscando, hacen recomendaciones de la compañía, ponen comentarios en, en las redes y eso ayuda mucho a que la empresa se empiece a posicionar, que eso es lo que busca la atracción de talento, posicionar bien la empresa, la marca, la compañía, para que ya después cuando yo utilice herramientas digitales, pues tenga mayor éxito en la cobertura y en la aplicación de los candidatos. Y ese, brand, ese Branding Employer pues, nos ayuda porque pues, se postulan, nos genera mucho tráfico a nuestras empresas, a nuestro sitio web, a nuestras redes sociales y eso también ayuda a la compañía porque pues, la gente dice, ah, mira, este, es una compañía que se enfoca, por ejemplo, al tema ecológico y pues hay gente que es muy ecológica y dice, ah, pues, te pone un like, un sígueme, te recomienda o te retuitea o cualquier cosa de te puede recomendar dentro de las redes sociales no y dentro de las plataformas entonces por eso que hoy pues la atracción de talento va a estar muy dirigida a, a crear mucho este este posicionamiento de marca no y también pues empezamos a tener una estrategia digital con este punto para promover la empresa y consecuentemente vamos a tener que trabajar en, dentro de la compañía con las áreas diciendo qué publicamos vamos a publicar que hicimos esta actividad eh, cultural recreativa deportiva ecológica con la comunidad eh, vamos a hacer unas entrevistas con las gentes que han tenido quince años en la empresa, empezar a, a presumir todas las labores que haga la compañía, y eso va a requerir que hagamos un equipo de trabajo con el, con la persona que maneje las plataformas, las redes sociales de la compañía, y poder decirle, públicame esta semana esta información, públicame, para que empecemos obviamente a hacer un trabajo colaborativo, de marca, y sobre todo de presumir a la empresa como una empresa que está, pues, empleando, Colaboradores con un buen aspecto positivo. ¿no? Y eso va a requerir un trabajo interno de operación, de publicación, de marketing digital y de colaboración por parte de, de la empresa. ¿no? Y esa es la tendencia en la atracción 5.0. ¿no? Ahora, eh, hoy hay aplicaciones, todos estamos, tenemos un celular por cuestiones personales y de, de trabajo. Eh, también una aplicación donde nosotros, una vez que hicimos el branding de la empresa, podemos publicar un, una aplicación en, en, en el Google Store o en el Mac y ya obviamente pues, empezamos a, a publicar nuestras posiciones, hacemos branding también en las redes sociales y la gente pues ya se puede postular, ya puede registrar, nos ayuda para seguimiento, para control. Y yo ya empresas que ya tienen una aplicación de reclutamiento y de selección en, en, en aplicaciones en celulares. Claro, hay que hacer la promoción para que obviamente se puedan aplicar. Eh, los candidatos y la puedan utilizar y eso también nos puede ayudar mucho para que en la misma aplicación puedan hacer psicometría en línea y puedan hacer unas entrevistas a través de la videollamada o a través de a distancia ¿no? y bueno tenemos el tema de las videollamadas ¿no? que pues ahorita eh, derivado de la pandemia pues estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones sobre todo gente que tiene pues una ubicación pues lejana y que lo queremos candidatear pues ya hoy a través de de las plataformas de videollamadas, de Zoom, podemos llevar a cabo estas entrevistas, donde podemos solicitar al candidato que pues, nos dé un, un tiempo, probamos la videollamada y obviamente pues, podemos hacer la entrevista tanto individual como en equipo o en grupo, pues obviamente para evaluar obviamente las competencias habilidades que se requieren en una entrevista, puede ser inicial o de filtro, pues para ver la viabilidad del candidato. Y pues dentro de este esquema de, de, de la distancia, pues durante la pandemia hicieron mucho las ferias digitales, ferias digitales donde hay empresas, organismos, este, cámaras que las organizan y la empresa de forma digital pone un pequeño stand digital donde pone su marca y donde todos los candidatos, eh, eh, obviamente en esa plataforma, pues están explorando todas las, las, las empresas, se meten a una empresa, publican ustedes las vacantes el candidato se puede postular y en ese momento si tú quieres entrevistarlo, te puede pedir entrevista, ya sea que tú lo habilites para que lo, la pueda tener contigo o si tú lo ves viable, pues lo puedas obviamente pedirle una, un cuarto de entrevista digital y a través de eso puedes promover las vacantes, hacer entrevistas, candidatar tus posiciones y, y esto permite pues tener mayor acceso y cobertura sobre todo en el tema de, de distancia, ¿no? las ferias digitales de, de reclutamiento. Y bueno, pues ahorita les di un poquito. Cada una tiene sus características muy propias, sus impactos. Hay reglas, hay este, condiciones muy específicas. Yo, ahorita, pues de alguna forma les ilustré de, de, de carácter muy general cómo se trabaja todo el tema, pues digital, todo el tema de la atracción 5.0, cuáles son sus elementos y sus componentes, que obviamente, pues tenemos que empezar a conocer, porque ya esto es una tendencia, ¿no? Ya. Recordemos que, pues, hoy, sobre todo las nuevas generaciones que vienen en el campo laboral ya son muy, están muy digitalizadas, ¿no? Entonces, estos medios pues nos van a ayudar mucho a, a llevar a cabo esta labor, ¿no? Que obviamente nos puede impactar mucho en la operación. Y bueno, pues aquí están mi, mi, mis datos. Yo estoy aquí en León, Guanajuato, cualquier tema que tengan allí. Seguramente Jorge va a programar un curso en este tema porque es un tema muy amplio. Ahorita me quedo escaso de poderles dar mayor detalle con esta. Ahora que me dan de, de máster, pero bueno, pues siempre dejo al último pregunta si, si tienen alguna duda, algún comentario, y bueno, pues aquí estamos para poderles ayudar, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias, Sergio. Eh, muy interesante la, la visión que trae sobre, la, sobre el reclutamiento 5.0. Y abrimos este espacio para las preguntas y respuestas. Eh, la pueden hacer de viva voz o a través del chat, como ustedes lo prefieran. Eh, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. También las personas que nos están viendo allá pueden hacer su pregunta este, para, para que la podamos contestar. Estamos al pendiente. Eh, nos preguntan sobre el curso. Efectivamente, tenemos un curso programado para el próximo 17 de agosto, de 9 a 2 de la tarde, aquí en las instalaciones de Coparmex, zona metropolitana de León. Eh, y bueno, pues la, la intención es ver con mayor detenimiento estas, eh, cada una de estas herramientas. Sabemos que eh, hay que ser más precisos. Y por eso en este curso buscamos que tengamos esa información más detallada y más con un experto como lo es Sergio. Entonces en esta en esta sesión vamos a, a hablar un poquito más de más a profundidad de cada uno de estos temas para eh, tener esta esta información. Por aquí eh, nos están poniendo algunas preguntas. Eh, Carla Aguirre, por ejemplo, nos dice, ¿cómo podemos encontrar estas ferias digitales? Ah, ok. Puedes de empezar a, a buscar por Google y también algunas asociaciones, por ejemplo, Amedir, que es una asociación mexicana de, de empresas industriales, de reclutamiento, eh, también hacen ferias. Tú puedes googlearlo o a través de cámaras, organizaciones que se dedican sobre todo al tema de de capital humano te puedo decir a, a medir que es la que las hacía y también cámaras eh, bueno aquí Coparmex no sé si tenga pero hay cámaras también industriales en el, toda la república donde hacen ferias digitales te irá cuestión de que tú las buscaras en la cámara que te corresponda o a través de a medir Asociación Mexicana de Recursos Humanos y ellos hacen muchas ferias digitales hoy han bajado porque ya es más presencial pero sí llegan a hacer este, estas ferias Gracias, Sergio. Nos está preguntando Rosalba Ruiz, que si le podemos proporcionar el número de cel del grupo de WhatsApp para reclutamiento. Mira, yo tengo uno de Querétaro. Tienes que pedir la autorización a la que administra la, el WhatsApp. Eh, están como 400 personas en ese WhatsApp. Entonces, eh, mándame un... Bueno, ahí están mis datos. Eh, y ya Lupita, que es la que coordina el, el WhatsApp de grupo, te puede autorizar. Y hay mucha gente del Bajío. Entonces muy interesante y puedes acceder súper vamos a leer otras preguntas pero un momentito nos preguntan qué costo tendrá el curso bueno hay un costo especial para socios y otro para no socios entonces les conviene ser socios de Coparmex les estamos eh, les vamos a enviar por correo electrónico toda la información el temario este, y pero anda, es, es muy accesible, anda alrededor de los mil, mil cien pesos la, la, el, el, para los socios. Dice Claudia Quintanilla: todo esto que vimos en la plática se pudiera considerar generalizado o se habla principalmente de posiciones administrativas. ¿Qué sucede con el personal obrero? Mira, tienes, uh -huh. okay. tienes que hacer una combinación. Cuando son puestos muy operativos que tienen, son, tenemos que utilizar medios tradicionales, como poner la manta fuera de la fábrica, como el periódico, lo puedes también hacer una combinación, un match entre digital y tradicional, poner el WhatsApp y poner obviamente la publicación en el periódico o a través de Puerta en la calle, donde publicas obviamente tus vacantes. Entonces, hoy lo que se hace para esos puestos operativos que no están muy digitalizados puedes hacer una combinación de WhatsApp o una aplicación y puedes hacer el método tradicional para que cuando haces la combinación de ambos te puedas dar mayor resultado, ¿no? Que seguramente si te portas en el curso les voy a dar allí algunos puntos de referencia, pero lo que tienes que hacer en conclusión es co combinarlos, ¿no? Para que puedas tener un resultado eh, tanto digital como tradicional. Perfecto. Les estamos poniendo ahorita una liga en el chat. Para que nos apoyen sobre todo a más bien a evaluar esta plática, pero sobre todo a que nos apoyen con más temas. ¿Qué otros temas les gustaría que Coparmex, Zona Metropolitana de León, les ofreciera en estos espacios de webinars que semana con semana les estamos ofreciendo para eh, eh, que más, para tener más y mejores empresas capacitadas? ¿no? Entonces, eh, ahí está en el chat ahorita, es la última liga que acabamos de poner. Apóyenos con qué temas, la cartita a los Reyes Magos, y ahí este, nos, nos comunicamos. Eh, ya vimos la. Jessica Torres nos dice: está interesada en añadirse a los grupos de WhatsApp de reclutamiento. Eh, ya, ya lo explicamos. Dice Miriam Elizabeth: buen día, ¿qué plataformas de inteligencia artificial nos recomiendas para irnos migrando a estas nuevas tecnologías, aparte de Manhattan? Pues mira, ahorita hay otra que no tengo el nombre, lo voy a buscar porque apenas me estoy involucrando en las plataformas, eh, pero la que más tiene impacto es la que les puse aquí dentro de la, lo que es la presentación. De hecho, ya les mandé la presentación aquí por chat y te pudiera decir que esa es la más accesible. Hay otra que es la competencia, parece que se llama Book, eh, Book, eh, Book, y hay unas que ya tienen, están alineadas a lo que son las plataformas de RP. Entonces, si tú ahorita me dices una en específico, pues si tú ya tienes un RP, por ejemplo, hay gente que tiene SAP o tiene Oracle. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer la combinación de la plataforma con tu esquema de RP. Por eso ahorita no te pudiera dar nombres, porque ya muchas están anexadas a los RP. Las que son independientes, que están fuera de, de las plataformas de RP, pues puede ser Book o puede ser la que les hice mencionar ahorita, Manata que es pues, también, sobre todo que es muy accesible en precio, ¿no? Manatal, y esta también te ayuda mucho a ese punto. Pero entre estas dos las Book y Manatal, búscalas allí en Google y también evalúa si tienes un sistema de RP, porque también la, si ya tienes un módulo de recursos humanos, tienes que buscar mucho la compatibilidad, pues para que puedas hacer más integrar el proceso. ¿no? Gracias, Sergio. Sí, y si buscan este, en nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar un webinar donde hablamos sobre CRM y ERPs. Eh, recomendaciones, cuál es mejor, etcétera. Ahí en nuestro canal de YouTube lo pueden encontrar, lo dimos hace 15 días más o menos. Entonces, eh, este, como recomendación para, para adentrarnos un poquito también más a este tema. Martín Campos nos dice: muy interesante el tema, ¿qué tanto implica el cambio de procesos internos para adecuarte a estas nuevas formas de trabajo? Es interesante pregunta. Sí, tiene un impacto. Un, el, el cambiar eh, de forma tradicional a un tema digital. Pues te cambia tus procesos de reclutamiento y de selección, desde la evaluación psicométrica en línea, la entrevista, eh, hay que perfilar las vacantes por competencias, porque todas las plataformas, y si más si vamos a irnos por inteligencia artificial, eh, tenemos que tener un, una labor de conocimiento tanto de perfiles de puesto bien definidos y hoy se trabaja el tema de competencias. Si no lo tenemos bien estructurado dentro de nuestros procesos y aparte no alineamos la psicometría, etcétera, todo lo que va, con, lo que conlleva una vacante desde perfilar, evaluar, etcétera, ese es el impacto que va a tener. Entonces sí, esta herramienta puede modificar nuestros procesos, hacerlos de más tradicional a más digital, que ya no sea la psicometría en presencial, sino que sea en línea, que la entrevista ya no sea también presencial, sino que sea en línea. Hay eh, herramientas de inteligencia artificial que te, te, te ayudan a leer el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, pues sí, va a tener un impacto eh, en la definición de procesos que llevan desde la entrevista hasta la evaluación. Gracias, Sergio. Eh, tanto a Ángeles Solís como a Carlos Omar Chávez, ¿les interesa formar parte del grupo de vacantes en Querétaro? ¿Qué podemos ah, hacer ahí? Mira, les acabo de subir aquí, mi estimado Jorge, les subí la presentación de este, del máster. Al final vienen mis datos, déjenme ponerlos aquí. Yo les paso el contacto, eh, ella se llama Lupita, es una chica que está en Querétaro. Eh, si sí, le tienen que hablar por teléfono, mandarle un WhatsApp y pedirle a ella que si les autoriza, porque pues obviamente ella es la dueña bueno, del WhatsApp. Entonces, eh, aquí vienen mis datos al final de la presentación. Déjenme ponerlos aquí rápidamente. Me pueden marcar aquí a León, es el 477-152-1636. Yo estoy aquí en la oficina y pues si gustan, les digo, ella maneja los grupos. Aquí lo importante del WhatsApp es que tú le pidas permiso a las personas o a los grupos y es una persona muy accesible ¿eh? Y te digo, hay mucha gente de la zona del Bajío. Y sí, con gusto les paso los datos. Perfecto. Y Mariana Bustamante también. Eh, Cintia Cortés, ya es socia y le interesa el curso. Perfecto, te hacemos llegar la información en breve. Eh, Marco Lugo, le agradecemos también su, su pregunta. Dice, ¿qué riesgos ves en el reclutamiento de este tipo? Posibles fraudes, robo de información o algo así. ¿Cómo hay que protegerse ante el reclutamiento 5.0? Mira, eh, si lo ves desde el punto de vista candidato, híjoles, pues ya los candidatos, todos estamos en riesgo. Bueno, esa es una de las, eh, vamos a decir, inconvenientes de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy ya nuestra privacidad y nuestros datos pues, puedan verse, obviamente, expuestos a, a, muchos, este, a muchas personas, ¿no? Hay riesgos, sí, sí los hay. ¿Qué tenemos que hacer como reclutadores? Poner avisos de privacidad, ponerle candados a nuestros procesos. Trabajar con licencias de marca, en el tema de que nuestra página tenga nuestro eh, ciberseguridad y poderle decir al candidato: Oye, pues te, si te postulas o si te mando llamar, mira, yo tengo un aviso, yo utilizo los datos nada más para carácter de procesos. Tenemos que darle la ciberseguridad al candidato de que estamos utilizando sus datos para un proceso nada más de selección o de contratación. Y eso va a implicar que las personas que nos ayuden a publicar las vacantes en los medios digitales pues toman todas las medidas de ciberseguridad para que no se hackeen sus datos otras personas y que el candidato tenga la tranquilidad de brindarme su información para que yo pueda tener un proceso de candidato con él propiamente, entonces aquí sí va a ser muy importante que y digo no nada más en el esquema de reclutencia en todo, ya tenemos que tener ciberseguridad en la banca electrónica, en tu celular entonces hay que buscar mecanismos para poder proteger los medios digitales que estamos utilizando para que obviamente no sucedan esos eventos, ¿no? Que pueden suceder, claro. Hoy puede suceder en cualquier momento, pero si a, le damos al, al candidato la tranquilidad, podemos caminar eh, en un buen camino en ese punto, ¿no? Perfecto. Aquí hay un comentario que nos hacen eh, sobre. Pero, perfecto. Dice: a medir es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos y el 6 y 7 de septiembre de este año se realiza su congreso anual. Entonces, y Cintia nos dice que lo recomienda. Perfecto. Eh, Luz Patricia nos dice, realizar entrevistas por medios digitales, ¿qué tanto tiempo se debe de asignar? Pues mira, si es una entrevista de filtro, nada más para validar datos, para ver qué tan viable puede ser el candidato en, la, en las competencias, y en el perfil de puesto, pues se busca que sean de 15 a 20 minutitos, ¿no? Ya cuando es una entrevista más profunda, cuando el candidato ya pasó... Ya es viable para la posición, aquí obviamente pues, se requiere que el candidato tenga una disponibilidad de 25 a 30 minutos. Entonces, si es de primer contacto, de 5 a 15 minutitos en promedio. Y si ya es una entrevista ya por competencias, ya es una entrevista más profunda, eh, entre 25 a 40 minutos, dependiendo de la posición. Porque hay posiciones que son de mandos medios credenciales donde la entrevista pues lleva hasta una hora, pero el promedio es eso, son esos dos parámetros. Perfecto, Ángeles Solís nos comenta que, quiere, eh, que le interesan temas de seguridad industrial. Vamos a programar algo sobre, sobre seguro, eh, seguridad industrial. Muchas gracias. Eh, Sergio nos acaba de pasar su presentación. Muchísimas gracias. Eh, eh, ok, Goretti Medina, ¿le gustaría informes sobre el curso? Claro que sí. Y el grupo de WhatsApp también. Perfecto. Para el grupo de WhatsApp habría que escribirle a Sergio para que les pase el contacto de la persona que administra el grupo en Querétaro. Entonces, eh, vamos a, ahí están sus datos, ¿no? Bien, y finalmente quisiera nuevamente comentarles que tenemos un, una liga que la estoy poniendo en este momento nuevamente para que nos apoyen con su. Eh, evaluación, pero sobre todo con su, sus comentarios, ¿qué otros temas les gustaría, así como por aquí nos recomendaron seguridad, seguridad industrial, qué otros temas les gustaría que Coparmex les ofreciera en estos espacios? A final de cuentas, somos socios, eh, somos socios capacitando a socios, y de eso se tratan esos, esos webinars, ¿no? Sergio, no sé si quisieras este. A, a, apoyarnos, perdón, este, comentarnos algo finalmente. Pues que miren, nos tenemos que adaptar a estas tendencias. Ya llegaron para quedarse. Hay que entrar mucho en forma y en fondo, sobre todo adaptar qué medio digital puede ser para mi empresa, porque no todos los medios a veces aplican, como comentábamos. A nivel operativo, tienes que hacer una combinación, ¿no? Entonces, yo sí le recomiendo que, que se sigan ilustrando mucho en este punto, porque ya es ya es una tendencia que se está dando en el mundo. Y sobre todo quien en, en la zona del Bajío, está creciendo fuertemente en las vacantes, en las posiciones, y hoy ya los métodos tradicionales ya no nos dan resultado, ¿no? Y más para ciertas posiciones especializadas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que, Jorge, este, aquí tienen mis datos, aquí también algo que yo les puedo apoyar en temas de capacitación consultoria, y también que asistan al curso, porque si ahorita nomás lo vimos de carácter general, porque no pude entrar mucho por los tiempos, sí si se metan de manera muy, muy este, específica cada medio y evalúen, ¿no? Evalúen qué, qué se puede adaptar y dónde podemos trabajar. Hay medios que no tienen costo y que se pueden hacer fácil acceso. Entonces, en resumen, asistan al curso para que tengan un mayor detalle de todo lo que vimos el día de hoy. Perfecto. Por aquí nos están poniendo una buena opción. Dice: sería buena opción que las personas que estamos aquí formemos un grupo de WhatsApp. ¿Qué wow. les parece si eh, cuando les envíe por correo la. La, la presentación de Sergio eh, para los que no pudieron asistir y la información del... del hacemos un... Eh, les voy a mandar una liga de forms para que ahí, con su autorización, este, ponen su correo, electro, digo, perdón, su correo electrónico y su WhatsApp y armamos un grupo. ¿Sale? Ahí me invitan. Claro. <laughs> Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar un, una vez más con Coparmex, la metropolitana de León y este tema que la verdad nos, este, nos apasiona mucho. Y, y gracias a ustedes por llenar la sala. La verdad es que tuvimos bastantes registrados. Eh, nuestra sala es para 100 personas, pero bueno, les mandamos la información eh, por correo electrónico y... Este, y, y, a, y armamos este grupo de WhatsApp de, de profesionales de, de los recursos humanos. Claro que pasa, ¿no? Dale, gracias chicos, bueno, Nos vemos porque muchas gracias, gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos y los esperamos en los webinars de la siguiente semana. Vamos a tener webinars muy interesantes, ya los vieron ahorita en el video y los veo en el curso de reclutamiento 5.0 el 17 de agosto eh, de manera presencial aquí en las instalaciones de... Coparmex, Zona Metropolitana de León. Eh, el número de. Rosalba Ruiz pregunta el número de Sergio o de Coparmex. El de Sergio ahí está en la ahí está en la presentación. Y el de Coparmex, ahorita te lo pongo. Si me pueden marcar a mi teléfono aquí en León, es el 477-152-1636, aquí en la oficina. Márquenme con gusto, les paso el teléfono de Lupita y pues también si algo les puedo apoyar adicional, con todo gusto. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos. Gracias.